Por si no lo recuerdan, Kaino oye una voz que le pedía que fuese a la biblioteca de la academia. Cuando entra es transportado a una mansión en un lugar desconocido, y sorprendentemente se encuentra con un chico que sabía quién era realmente. ¡Que alguien me explique! Él también provenía de Japón, y podía hablar con los siete dioses tal y como Kain lo hacía. Este se trataba de Yuya, el primer rey y héroe que fue transportado al mundo de los siete dioses, para luego enterarnos que se convirtió en un dios de la creación, y el mundo en el que estaban en ese momento lo creó él mismo. Yuya le cuenta que los siete dioses le pidieron que lo entrenara. Kain le responde con que ya era lo suficientemente fuerte, por lo que Yuya le deja en claro que le faltaba bastante por aprender. Yuya le cuenta a Kain que deberá pelear contra alguien bastante poderoso, alguien que hace 3 años intentó que la humanidad se destruyera a sí misma. Este se trataba de Aarón, el dios malvado que se negó a seguir junto con los siete dioses. Yuya y sus antiguos compañeros lo sellaron 300 años atrás, pero dicho sello comenzó a debilitarse con el tiempo y pronto volverá. Ya que se convirtió en un dios, Yuya no podía interferir, por lo que Kain era el único que podía hacerle frente a Aarón. Comienza dejándolo en una isla para que vuelva a la mansión con su propio pie, pero para llegar deberá subir de nivel con todas las pruebas que hay en su camino. Cuando entra en el bosque aparecen un par de bestias poderosas. Por primera vez Kain se vio superado por las bestias de ese lugar. Escuchó un ruido y con la poca fuerza que le quedaban fue a ver qué era eso. Cuando llega se encuentra con una bestia herida y terminó debilitado ya que usó la poca fuerza que tenía para sanarlo. Luego de varias horas desmayado despierta con la sorpresa de que aquella bestia lo estaba protegiendo. Y al ver que ambos estaban solos en ese lugar, Kain decidió adoptarlo y le da el nombre de Haku. Lo que en ese mundo eran años, en el mundo de los dioses eran días. Algo así como la habitación del tiempo en Dragon Ball. Luego de 4 años Kain logra llegar a la mansión. Y Yuya le cuenta a Kain que Haku era una bestia legendaria, y le dice que puede hacer un contrato con ella para invocarla cuando la necesite. ¿Así de fácil? ¿Sí? Yuya le cuenta que eso era solo el comienzo, ya que debía entrenar también con Deraine. Deraine era más débil que Yuya, y si no podrá contra él, menos lo haría contra Aarón, por lo que debía vencerlo para demostrar que lo lograría. Luego de entrenar y fracasar, despierta en la casa de Deraine, y allí conoce a su esposa llamada Ruri. Por otra parte, todos estaban preocupados porque no sabían dónde estaba Kain, aunque la princesa Telestia confiaba en que volvería en algún momento. Pasó un año más y a pesar de que había avanzado, seguía sin poder hacerle frente a Deraine. Yuya le cuenta que Aarón fue el antiguo dios de la diversión, pero este terminó hartándose y comenzó a hacer que la humanidad se destruyera a sí misma. Además, Yuya le cuenta que no fue transportado al mundo de los siete dioses solo. Kain en el mundo humano había perdido a su padre, por lo que vivía solo desde el capítulo 1. Bueno, resulta que ellos fueron transportados junto con Yuya al mundo de los siete dioses, ya que todos ellos sufrieron el mismo accidente automovilístico. Una semidiosa llamada Marin los invocó antes de que perdieran la vida, e incluso lo dejó vivir en ese mundo, algo que no estaba permitido. Con el tiempo se volvieron aventureros e intentaron sellar a Aarón, pero lastimosamente solo quedó vivo Yuya, ya que los padres de Kain se sacrificaron para sellarlo. Kain, con la impotencia del saber todo esto, logra vencer a Deraine. Enfrente de su tumba, Yuya le cuenta que su padre siempre quisieron volver con él, algo que destrozó a Kain en ese momento. En el mundo de los dioses tan solo habían pasado 5 días, por lo que Yuya lo devuelve a la edad que tenía en ese mundo, y para que lo cuide, Deraine le entregó una bestia llamada Jin. Como el rey sabía la verdad, Kain le contó que había conocido a Yuya, y como prueba le mostró que Yuya le dio su espada. El padre de Silk le dice que debía completar una misión de rango A, ya que si no lo hacía sería destituido como aventurero. Jill es el maestro del gremio y el hermano de Tifana. Le cuenta que a pesar de haber ascendido a rango A, no había hecho la misión que le tocaba. La misión consistía en atrapar a los bandidos que merodeaban el reino. Cuando lo fue a buscar, se encuentra con Nina y Millie, las cuales estaban defendiendo al padre de Parma, el cual era un hombre llamado Sabinos. Los bandidos se ríen de él por ser solo un niño, pero para callarle la boca usó una magia de velocidad en sí mismo para hacerle frente. Nina y Millie le preguntan qué hacía en ese lugar, así que Kain les cuenta que era de rango A, por lo que estaba en medio de una misión. Fueron a dejar a Sabinos a la capital y se encuentra con Parma y con su tío Tamanis. Y gracias a Parma, ellas se enteran de que Kain ahora es un noble. Fueron al gremio para entregar a los bandidos y así dar por hecha su misión. Allí se encuentra con Cloud y su novia Lina, pero luego sorprendernos de que Cloud es el hermano mayor de Millie. Brindaron por toda esa coincidencia, y Nina les cuenta que Kain era de la nobleza, por lo que Cloud se preocupa ya que era irrespetuoso con él. Nina y Millie presumen que Kain les creó unas bolsas mágicas, por lo que Lina los seduce para que le haga una a ellos también. ¡Esto se atrae a las chicas! Además, desde que Nina se enteró de que era noble, terminó enamorándose de él. Pero ellos seguían sin saber que Kain tenía 3 prometidas. En su segundo día de la academia tienen clases de magia, pero la instructora le prohibió a Kain que use magia en la academia. Ah, es así que chiste, mira.
Hora después tienen clases sobre esgrima, y Claude y las chicas fueron asignadas como ayudantes del profesor. Al parecer, Claude quería que todos supieran que Kain era muy poderoso, así que creó un plan para que todos se dieran cuenta, aunque él no quería ser popular, por lo que intenta pasar desapercibido. Y a pesar de su plan, la clase terminó y no lograron hacer nada. Por debajo de la tierra despierta un dragón poderoso. Este se trataba de Aaron, y es que no estaba libre del sello por completo, por lo que poseyó a un dragón que estaba cerca de donde lo sellaron. Esto se va a poner feo. En la academia comienzan las clases de invocaciones, donde serán entrenados por un experto llamado Grat. Para comenzar deberán invocar a una bestia para ver si pueden hacer un contrato con ella. Uno de los jóvenes pudo invocar a una bestia enorme, pero por no tener tanta magia, dicha bestia no quiso hacer un contrato con él. Para hacer la invocación debían usar toda su magia en el papel. Sin embargo, esto fue una mala idea, ya que Kain terminó invocando al príncipe de la oscuridad. ¿Cucu? Como era peligroso, Kain usó una magia de luz para que no pudieran verlo. Dicho príncipe vio las estadísticas de Kain, y al ver lo poderoso que era, quiso hacer un contrato con él, y le dice que si hace un contrato con él podrá invocarlo en cualquier momento. Y como creyó que le sería de ayuda, Kain terminó aceptando. Tuvo que mentir a todos los presentes con que su invocación había fallado, ya que si supieran la verdad tendría miedo de él. Grat sí pudo ver a Seth, por lo que le contó todo sobre esto al rey, y como no tenía de otra, les cuenta la verdad. El rey le pidió a Grat que no le contara de esto a nadie, ya que si lo hacía sería ejecutado. Luego de eso le pidió a Kain que mostrara sus estadísticas, y hasta él mismo se sorprende con que fue nombrado como semidios, pero les pidió a todos los presentes que lo trataran como anteriormente lo habían estado haciendo. Luego de eso, cuando visita a su hermanastro, recibe la noticia de que varios aventureros fueron atacados en el bosque, y además las bestias comenzaron a multiplicarse demasiado. Como el rey no estaba en peligro, Kain se ofreció a ver lo que estaba pasando en el bosque. Fue al gremio de la ciudad y allí se encuentra con Nina y Millie, las cuales fueron enviadas para investigar el bosque. Ella les cuenta que era muy peligroso para los aventureros que quisieran ir, pero Kain le dice que tenía planeado investigar por su cuenta igualmente. Para no estar solo, invocó a Jin y a Haku, los cuales no se llevaban del todo bien. Al darse cuenta de que no era una bestia normal, invocó a Seth. Este le cuenta que sentía una presencia algo bastante poderosa. Como no era experto, invocó a su sirviente Dalmatia, el cual usa su poder para que aparecieran las bestias cercanas. Kain acaba con ellas y vuelve al gremio para mostrárselas a todos, cosa que los preocupó a todos, ya que Kain era de los pocos que podían contra ese tipo de bestias. Por su lado, Seth y Dalmatia seguían buscando lo que poseía tanto poder. Aaron se dio cuenta de que lo estaban buscando, por lo que usó toda su magia para que las bestias destruyeran todo. Seth se teletransportó y le avisó de esto a Kain, por lo que sabía que le quedaba poco tiempo antes de que las bestias lleguen a la capital. En ese momento llega Tifana, ya que el padre de Kain pidió refuerzos, y es que por si no lo recuerdan, ella es de las personas más fuertes del reino. Kain confió en Tifana, por lo que se va con Seth, y cuando llegan, Kain se da cuenta de que Aaron era quien estaba detrás de todo esto. Seth sabía que Kain no podía pelear contra las bestias yendo a la capital, por lo que se propuso encargarse de las bestias para que no lleguen. Por su parte, Tifana y los demás esperaban a las bestias que pudieran llegar. Millie estaba preocupada de que Kain se enfrentara a tantas bestias, y como decidió ayudarlo, Claude y las chicas se unen a ella. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Para hacerlo en menos tiempo, Seth invocó a sus seguidores más poderosos, y como no tenían de otra, tuvieron que ayudarlo. Poco después, Kain logra encontrarse con Aaron, y este se ríe de él diciendo que era la mascota de los siete dioses. Aaron quería divertirse viendo cuánto aguantarían los humanos contra las bestias. Este tipo es diabólico. Además, le dice a Kain que tiene los mismos ojos de las personas que lo sellaron anteriormente, y Kain le confirma que se trataba de sus padres. Usó una magia poderosa contra Aaron y logra debilitarlo, pero este le comenta que pudo hacer esto ya que no era libre por completo del sello, y por culpa de esto su poder era limitado. Invocó a Haku y a Jin, pero Aaron terminó lastimando a Haku, y cuando estuvo a punto de acabar con él, Jin lo protege. Por su lado, Millie y los demás se encuentran con bestias más fuertes que ellos, pero logran sobrevivir gracias a Tifana y los guardias reales. Kain, sabiendo que no tenía mucho tiempo, usa una gran cantidad de magia contra Aaron, y gracias a que este no estaba libre todavía del sello, Kain logra ganar la pelea. Como agradecimiento, el rey le entregó a Kain el dominio de Dorintol, una ciudad de pocos habitantes y que ningún noble quería, pero Kain decidió quedársela para crear su propio imperio desde cero. Una vez llega, los bandidos intentaron asustarlo para seguir teniendo el control de esa ciudad, pero fácilmente Kain pudo contra ello y se ganó el respeto de todos, y con su magia construyó un castillo gigante para vivir con sus tres futuras esposas, terminando así con este anime. Espero que les haya gustado el resumen del anime Tensei Kisoko no Isekai Boten Roku, un anime isekai con comedia, harén y fantasía. Si veo que siguen apoyando este video, seguiré resumiendo animes.
así que suscríbete y deja tu me gusta para ver más. Sin más que decir, yo soy The Top y nos vemos en un siguiente video.